más la película y la serie de televisión. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Nuestro tema de hoy en el curso de Introducción al Pensamiento Crítico, 14ª sesión, es comunicación de la ciencia. ¿Qué tiene que ver más? ¿Qué tiene que ver el cine o la televisión con la comunicación de la ciencia? Y con esa película y esa serie en particular, más que la serie está basada en la película, ubicada en la Guerra de Corea. Trata de un equipo médico en el frente de guerra en Corea. Y les presenté el intro, la introducción de la serie de televisión, en la que sale un actor llamado Alan Alda. Bueno, comunicación de la ciencia. La clase pasada terminamos con estas láminas que voy a poner a continuación. Aquí un medio publicando una nota relacionada con ciencia, un medio en internet que se llama La Ciencia por un Mundo Mejor. Luego hablaremos de la ética, un punto que tocamos, la ética en la comunicación de la ciencia. Esto por parte de los medios de comunicación, medio de comunicación moderno en internet, no los medios de comunicación masiva tradicionales que, de los cuales hablamos, prensa, televisión, radio. También hubo noticias, bueno, ya no, ahora uno va al cine y encuentra anuncios antes de la película, ¿sí? Para que uno le dé hambre y vaya a la tienda a comprar y gasta uno más en la tienda que en la película. Y, pero antiguamente, antes de que empezara la película, daban noticiarios en el cine. Entonces, los noticiarios y el cine están relacionados, las noticias, tal vez. Esta fue una de las láminas, mencionamos aquí una nota del Universal sobre ciencia, sobre científicos mexicanos. Revisaron al señor Arturo Solís Herrera, lo encontraron. El investigador mexicano que ha llevado a cabo estudios significativos sobre la fotosíntesis humana, si lo encontraron, se darán cuenta de lo que pretendían publicar ahí, que es una falacia eso. Y esta fue la penúltima lámina que vimos la clase pasada, donde revisamos dos de los resultados recientes de la encuesta pública de ciencia en México, donde dice la última que se publicó que hay interés de la población en la ciencia, que la gente tiene ideas falsas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay eso? Y vimos esta última, necesita una entrevista que se hizo al doctor Peter Higgs, de la que surgió el concepto de hablar, de referirnos a la partícula de Higgs como la partícula de Dios. Y es como llegó finalmente a los medios, cuando se difundió, cuando se investigó en el Centro de Investigación Nuclear de Europa. Se hablaba de la partícula de Dios cuando en realidad se refería a la partícula, a una de las partículas en las cuales está fundada la comprensión de la naturaleza del universo y su origen mismo. Todo esto ha sido consecuencia de la comunicación de la ciencia. Y comenzamos viendo MASH. En los créditos de la serie de televisión en la cual, por cierto, solamente participaban uno o dos de los actores de la película original, apareció, déjenme ver por aquí, creo que se apareció un nombre de un actor al cual nos vamos a referir un poco más adelante. Sigamos hablando de comunicación de la ciencia. Entonces veíamos que hablamos del papel de los medios de comunicación en la comunicación de la ciencia. En lo personal, yo he llegado a la conclusión de que la comunicación de la ciencia se hace en diferentes ámbitos, por no decir niveles, en diferentes espacios. Uno, que es el mismo en el que estamos aquí, es la comunicación educativa de la ciencia.
la cual se hace desde la, en México se hace de acuerdo a los planes y programas de estudio oficiales administrados por la Secretaría de Educación Pública, se hace desde la educación básica, primaria. No sé exactamente si desde primero de primaria, a partir de tercero o a partir de cuarto, no sé, hay ciertas confusiones que requieren que se revise el modelo educativo mexicano, en particular en ciencias, en general quizá todo él, porque ahí hay alguna cierta variedad de confusiones, a partir de qué grado es importante comunicarle o hacerle llegar la ciencia a través de la escuela a los niños. De hecho, yo he tenido la oportunidad de hacerlo llegar hasta niños de preescolar, casi cambiando pañales, en la sesión maternal. Sí, voy a trabajar con niños de preescolar desde maternal, desde los 2 o 3 años de edad, en actividades educativas, en ciencia con niños. Me divierto como enano. Aquí les muestro los libros de una de las ediciones ya antiguas de. Este es del 1994, el libro de preescolar de la Secretaría de Educación Pública. Lo hacemos en las aulas universitarias, ahí les muestro un aula de la unidad Cuajimalpa de la UAM. O lo hacemos incluso utilizando medios diferentes como internet. Aquí una presentación que hice referente al uso de Twitter y Facebook para actividades educativas aquí en la Universidad de Polaco, a nivel de educación superior, a nivel de licenciatura. Esa sería la comunicación educativa de la ciencia. La otra es la comunicación especializada de la ciencia. La comunicación que hacemos entre científicos. La hacemos en congresos, nos reunimos en congresos, por ahí, otra vez estudié cuando era joven y buen mozo. Eso fue en el 86, creo. En un congreso de bioenergética. Este fue, de hecho, el resumen de mi primera presentación en congreso, en un congreso interamericano de electroquímica, en mayo de 1983. Ese fue la primera vez que me paré frente a científicos mexicanos de otros países, a los cuales yo no conocía, y se me caían los chones del susto. Pero creo que salí vivo de ahí. O lo hacemos a través de papers publicados en journals. Este es mi primer artículo publicado en el Journal of Membrane Biology, ahí como colaborador, 1992. Lo hacemos entonces en revistas científicas, la comunicación especializada de la ciencia entre científicos. De aquí, 3 de las revistas más antiguas, todavía vigentes, del ámbito general de ciencia. Hay revistas especializadas, estas son revistas generales. Son revistas especializadas generales. Nature, Science, International Academy of Sciences. Especializadas en el sentido que es investigación científica. No son artículos para que los lea a la gente que no sabe de ciencia o que quiere empezar a leer sobre ciencia. Son artículos de investigación. Pero Science, Nature y los Proceedings, así lo conocemos, publican de astronomía, de medicina, de ecología, de sociología. Tengo una duda, ¿cómo podemos llegar a esta comunicación de la ciencia por decir una persona que le tenga preguntas? Muy buena pregunta, a través de divulgación de la ciencia, que es el tercer ámbito. Y aquí les muestro 3 ejemplares de revistas muy antiguas que empezaron como revistas de divulgación de la ciencia. De la National Geographic Magazine, de la National Geographic Society, de los Estados Unidos, de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, una sociedad de geógrafos norteamericanos, fundada en la década de 1980, la revista. Sigue saliendo. Ya no pertenece a la Sociedad Geográfica Nacional, ahora pertenece a Rupert Murdoch, australiano, empresario australiano de medios. Scientific American es una revista privada desde el siglo XIX, también Scientific American, y una revista francesa, La Recherche. La Recherche, no me sale la pronunciación en francés. Son de divulgación, pero una divulgación, vamos, no para cualquier persona, no para niños de primaria o de secundaria. El ámbito de la gente que
Tal vez el National Geographic sí. Hoy en día el National Geographic puede leer cualquier persona con cultura general. ¿Sí? Es una revista que podría leer cualquier persona que no sepa mucho de ciencia. Por cierto, no solamente publican de geografía, publican de biología molecular, por ejemplo, o de historia. Revistas de divulgación mexicanas. Bueno, mexicanas, como ves, de la UNAM, la mencionamos en la clase pasada. Ciencia y Desarrollo de CONACYT. Una revista infantil, Elix, para niños. Y mencionamos también cómo funciona, que no es, es la edición mexicana en español de la revista How Does It Work británica. Bien, esas están dirigidas al público general. ¿Cómo hacerlo llegar a cualquier persona a través de este tipo de medios? De este tipo, no quiere decir necesariamente estas revistas. ¿Podrían ustedes fundar su propia revista? Pueden hacerla en papel o la pueden hacer electrónica. Es la ventaja, hoy en día hay muchas maneras en las cuales se puede publicar. ¿Cómo hacer esto? La revista Hacia el Espacio es una revista de divulgación de la Sociedad, de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo tanto es una revista del gobierno federal. Pero no la publican en papel, la publican de manera electrónica a través de internet. La pueden recibir en sus dispositivos. Alan Alda, actor de cine, de televisión, protagonista de MASH, de la serie de televisión MASH. La serie uno de los médicos. ¿Sí? Y es una frase de Alan Alda. Me regreso. Science es la revista científica que publica la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia. The American Association for the Advancement of Science. Triple AS. ¿Vieron lo que estaba atrás de Alan Alda? Participó en esta ocasión, en la reunión anual de la AAAS de 2014, en la ciudad de Chicago, en febrero de 2014 en Chicago. Alan Alda, comunicación de la ciencia. Y esa frase es de la de Alan Alda. La comunicación no es algo que se le agregue a la ciencia. Está en la esencia de la ciencia. Ya lo vimos en la publicación de las, en congresos, en revistas especializadas. Alan Alda. ¿Por qué Alan Alda? Me voy a regresar acá a YouTube y les voy a presentar esto. Un corto. Behind every innovation is an inspired scientist. And behind every PBS program is a viewer like you. Get behind your PBS station. Your support makes a difference. Hello and welcome to Scientific American Frontiers. I'm Alan Alda. We all like to think that we understand our own minds, but we carefully weigh the pros and cons when we make a decision. And then after we've made it, even if we have cause to regret it, we know why we decided the way we did. Oh, sure, we know some choices are more emotional than rational, but even then, we think we're conscious of all the conflicting arguments that run through our minds as we make a choice. Well, in this program, we'll find out how utterly deluded we are as we join in experiments revealing just how sneaky and underhanded our brains can be. We'll discover why our brains convince us to buy a pricey branded version instead of the cheaper alternative. How we're fooling ourselves if we think we harbor no hidden prejudices. And we find out why we sometimes make decisions that make no sense at all. That's coming up on tonight's episode, Hidden Motives. Bien. ¿La conocen? La encuentran en YouTube. Y tiene, ha tenido varias temporadas, bastantes temporadas, y Alan Alda es el presentador hoy en día. Bueno, pues un actor que participa como presentador en programas de divulgación de la ciencia.
divulgación de la ciencia. ¿Cómo se liga la NASA a eso? No solamente porque ha sorprendido un médico en MASH, ha hecho comedia, drama, aventura. De hecho, participó en esta película que se llamó Y la banda tocó. Y la banda siguió tocando, podemos traducirla. Aquí están los créditos a la NASA. ¿Cuál es la carátula del DVD? Es una película, yo la vi en televisión. No sé si fue película para cine o película para televisión, similar, es un largometraje. Salen varios actores, Matthew Modine es el protagonista principal de la película, sale Alan Alda, Richard Gere, Angelica Houston, Lily Tomlin, Ian McKellen, Magneto. ¿Quién más? Ah, miren, Phil Collins, músico, compositor, pianista, baterista, también. Es principal, fue baterista de la. De, ¿cómo se llama la banda aquí? Bien. Y Alan Alda hace papel del doctor Richard Gallo. Richard Gallo es uno de los dos co-descubridores del virus del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Hace el papel de Robert Gallo, Alan Alda, en esa película. Pero no solamente es porque haya personificado actores en el cine o en la televisión, de actores médicos. De hecho, si bien en MASH hace un médico, en esta película es el papel de un médico investigador, un médico científico, un médico que más que trabajar en clínica, trabaja en investigación médica, doctor Gallo. No, Alan Alda se interesó en la ciencia desde que era actor joven. En Hollywood, en California, camino a los estudios pasaba casi siempre de su trabajo, camino pasaba frente a Caltech, el Instituto Tecnológico de California, donde trabajaba entonces, lo mencionamos en la clase pasada, el profesor Richard Feynman, premio Nobel en física. Tuvo la oportunidad de conocerlo y de platicar con él. Y se emocionó de la ciencia, se enamoró de la ciencia. De ahí surgió su interés. Finalmente, ya un poco a raíz de la muerte de Feynman, se interesó más en escribir su vida y terminó coescribiendo una obra de teatro basada en la vida de Feynman, que se titula QED, que fue la teoría fundamental, la principal aportación, no la única, pues la principal, la razón es por la cual le dieron el premio Nobel a Feynman, la teoría cuántica electrodinámica, o de la electrodinámica cuántica. Entonces es una obra que escribió Peter Parnell para, es un monólogo para que lo actuara Alan Alda. Actualmente ya ha sido presentada por varios actores, incluso es una obra que frecuentemente se presenta en teatro universitario, donde personifica precisamente a Richard Feynman. Entonces hay una relación muy interesante entre no solamente Alan Alda, sino algunos actores y la ciencia. De hecho, ha habido algunos actores que estudiaban ciencia antes de ser actores. Hay actores que estudiaron ciencia y que incluso hicieron aportaciones tan importantes que son teorías fundamentales, como Rita Hayworth. Escribió una, ella era matemática, y escribió un algoritmo que se, en el cual se basa mucho el cómputo actual. No le gustaba, de hecho, ir a las fiestas de actores, mejor se iba a su departamento a seguir trabajando en sus teorías matemáticas en lugar de perder el tiempo en las fiestas de Hollywood. Ok. Los medios. Jacques Yves Cousteau, oficial de la Marina
francesa. Originalmente él se enroló como piloto, tuvo un accidente, sobrevivió apenas al accidente, no pudo volver a volar, pues entonces se quedó en el mar. Y junto con, se me fue el nombre, un amigo suyo, inventaron el regulador para poder respirar aire comprimido debajo del agua. Inventaron el aqualung, el pulmón subacuático, el equipo para buceo oscuro. Y él aprovechó eso porque algo que además de volar, le fascinaba el cine. Y es el inventor de la cámara de cine subacuática. A partir de eso empezó a hacer filmaciones bajo el agua, las cuales presentaba en ferias de cine en Francia. Y decidió dedicarse a hacer documentales sobre la vida subacuática. Y tuvo varias producciones, una de las cuales se llamó El Mundo Submarino de Jacques Cousteau, Undersea World of Jacques Cousteau. Aquí veamos la introducción y la presentación. Cousteau no era científico. Cousteau era un oficial o un exoficial de la Armada Francesa. Y los primeros documentales que hizo eran más de corte. Hollywoodense, si vamos a decir, más como espectáculo. Sin embargo, con el tiempo, y a partir de que tenía interés y conocimiento en aspectos de ingeniería, empezó a plantearse el aprovechar su invención de la cámara de cine para hacer ya investigación subacuática, y se asoció a investigadores, a oceanógrafos físicos, a investigadores de biología marina, y muchas de las producciones que hizo a partir de entonces fueron investigación científica asociada a investigadores de diferentes institutos europeos y americanos. De hecho, llegó a ser nombrado director del Museo Oceanográfico de Mónaco. Terminó haciendo oceanografía, vamos a decir, pero ya con un corte científico. De hecho, hizo dos investigaciones en México, una en el Caribe, sobre tiburones, y otra en la isla Guadalupe, en el Pacífico, sobre colonias de aves marinas. Y ahí lo que hizo fue que se apoyó en investigadores científicos, en científicos de diferentes ámbitos, ornitólogos, oceanógrafos, biólogos marinos. Vamos más para allá. También inventó varios submarinos y logró armar un buque oceanográfico relativamente pequeño, pero muy importante. Pequeño cuando uno lo comparaba, por ejemplo, con el buque oceanográfico de la Universidad de Texas, un barco como de 50 metros de eslora, mientras que él le gustó era un dragón rescatado de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, no era de él, era de un socio que se lo rentaba $1 al año. Hay que conseguir esos socios así. Bien, de esta manera, algunos científicos se dieron cuenta que podían usar los medios de comunicación, como la televisión, y no solamente dedicarse a escribir libros. Les presenta al doctor Jacob Bronowski, matemático, ya fallecido. Jacob Bronowski, matemático, además escribió libros de divulgación sobre ciencia en general. De hecho, este es un libro
que se titula El ascenso del hombre sobre evolución, escrito por un matemático. Fabuloso libro. El ascenso del hombre. Y tuvo la oportunidad, no era la suerte, la oportunidad de Tino de lograr hacer del libro una miniserie de televisión, de divulgación. Una miniserie en 13 capítulos, me parece que producía con la PBS, los mismos productores de Scientific American. Este es un cuadro de uno de los capítulos donde está mostrando las leyes de Kepler en una computadora de la década de los 70. Vean semejante cosa. Bueno, ni siquiera la computadora, es nada más el teclado y la pantalla. La computadora es una cosa enorme que está atrás. Y vemos que hacía una presentación bastante profesional. Nada de que el matemático detrás de su escritorio. Y como se dan cuenta, se están mojando los pies para hablar de ecología. Muy elegante con su traje y corbata. Sí, es interesante. Jacob Bronowski. Bien. Bronowski, a su vez, fue inspiración de otros científicos, como el autor de toda esta trilla de obras literarias, Carl Sagan, cuyo primer libro de divulgación, astrónomo, regresado a la Universidad de Chicago. Doctorado por la Universidad de Chicago, fundador de la astrobiología, fundador de la planetología. Su primer libro de divulgación fue este, La conexión cósmica, el cósmico mundo. El último fue Billions and Billions, miles de millones están en español. Y el que tuvo más éxito y lo lanzó a la fama mundial como divulgador de la ciencia. Además fue profesor de la Universidad de Penn. Después de graduarse de la Universidad de Chicago, entró a trabajar como profesor e investigador en la Universidad de Harvard, y de ahí, como quería estudiar cosas raras, como la vida fuera de la Tierra, le dijo, no, esto no, mis, y aquí estudiamos hombrecitos verdes, no le renovaron el contrato, y entonces lo contrataron a la Universidad de Cornell, a donde trabajó sin menos, donde trabajó hasta su muerte en 1996. Pero en 1980 salió en las librerías este libro y la serie de televisión Cosmos. Es decir, se lanzó a imitar a Jacob Bronowski. Es difícil encontrar la serie de Jacob Bronowski en internet. Por ahí se pueden encontrar unos capítulos. Era muy, muy serio Bronowski. A veces llegamos a dormirse en los capítulos del ascenso del hombre. Solo porque está muy interesante cuando no se duerme. Pero es muy, muy, muy sobrio en su presentación. Sagan siguió el ejemplo de Bronowski y por eso el libro de Cosmos es un libro en 13 capítulos. 13 capítulos que representaban 13 episodios de Cosmos. También una miniserie en 13 episodios sobre, como dice Carl Sagan, sobre el cosmos, o sea, sobre todo, donde aborda desde biología hasta cosmología. Biología que, por cierto, Sagan era astrónomo y biólogo por la Universidad de Chicago. Fue alumno de Harold Urey, compañero de Stanley Miller. Esposo de Lynn Margulis, bióloga, evolucionista. Y era biólogo, de ahí el por qué fundó, le llamaba exobiología, a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Actualmente la exobiología se llama más bien astrobiología, porque es la vida en todo el universo, en todos los astros concebibles. Bueno, uno de sus libros de divulgación más importantes fue Los Dragones del Edén. ¿Por qué Los Dragones del Edén? Es un libro sobre evolución biológica y sobre neurobiología. O sea, escribió sobre biología, escribió sobre astronomía, en la condición cósmica,
escribió sobre sociología, como en los, El mundo y sus demonios. El mismo Billions and Billions and Billions de Millones es un libro más bien sobre, sobre sociología. Sobre los, la frontera con la teología en las sombras de nuestros ancestros olvidados. Más bien es que Billions and Billions es como una analogía de lo que es el fenómeno de las reuniones de la, ¿cómo se llama? De la sociedad en sí, pero desde un enfoque científico. Sí, hace un, eso, él le llama una reflexión. Una reflexión. De hecho, el subtítulo es una reflexión al, en la frontera del, del nuevo milenio. Y trata temas muy importantes como es la doble moral. Sí, ya hablaremos, citaremos o acudiremos a algunos capítulos de Billions and Billions más adelante. La condición cósmica, les digo, el primer libro de corazón de Sagan, y ese a su vez fue libro de inspiración para otros futuros divulgadores no científicos, porque ya, en particular ya era científico. De hecho ya estaba enrolándose en una carrera científica cuando conoció a Sagan. Bien, vayamos. No, sí, no han sido los únicos ellos. Hay, afortunadamente, hay los científicos que han venido a comunicar la ciencia directamente a ellos. Científicos como incluso premio Nobel, Robert Hoffman, premio Nobel en química, que presenta y protagoniza la serie de televisión de tipo educativo pero de divulgación, El mundo de la química. También difícil de conseguir en internet, pero lo pueden poner en los capítulos. Si se consiguen, si le piden a su abuelita su videocasetera, pues a lo mejor pueden conseguir los videocassettes. Fue otro medio a través del cual se hizo la serie, se editó en VHS y se puso de esa manera al alcance de la gente, para que lo vieran en su casa y no solamente a través de la televisión. Al aire, bien. Bueno, ¿qué voy a regresar después? Algo peculiar de Sagan, y vamos a ver rápidamente, porque luego dicen, no es que soy fanático de Sagan. No soy fanático. Admiro mucho su trabajo, como científico, como divulgador y como educador. Este no es Carl Sagan. Here many times on the show to see it come to fruition.
must be quite a thrill for you. It's a pleasure to kind of Don Cosmos with a group of extremely talented people to see it fulfill all my expectations and more. I'm really pleased. Yeah, I'm looking forward to seeing it. It's gotten some tremendous, tremendous publicity. Bien. Ah, The cover of TV Guide this week. I noticed on the Herald Examiner the other day. Complete review of which is rather unusual for a show that goes, and there's something I'll talk about that kind of bugs me, and maybe it does you too. Menciona que es algo poco común. Sí, era poco común. Fue un recurrente invitado, como menciona, en el show Carl Sagan. Pero quizá también porque había un vínculo con Johnny Carson especial. Johnny Carson era astrónomo aficionado. Una característica que sí nota uno ya diferente cuando ve a Bronowski, al mismo Ross Hoffman, o ve a Sagan, es... In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved. Bien. El saco la cubata. Or that the universe is finite but unbounded. Whatever they're talking about. Let's imagine that we are perfectly flat. I mean, absolutely flat. So that we live appropriately enough in a flat land. A land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flat land is, of course, exceptionally flat. We have square. Bien. Sale un pequeño segmento de uno de los 13 capítulos de Cosmos. Carl Sagan. Algo que nota uno es cuando lo ve entrevistado, por ejemplo, por Johnny Carson, cuando lo ve en los capítulos de Cosmos, es que el comportamiento es diferente. ¿Sí? Fíjense en el rostro y la mirada. Circles, sí. Triangles, you know, ahí, scurry about, we can go into our houses and do our... Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. Okay. Bien. ¿Y la diferencia a cuando es entrevistado? Lo que sucede es que en la serie Sagan está actuando. Uno puede encontrar, de hecho, presentación o entrevistas que le hicieron en años anteriores. If there are other civilizations which are older than our own and have got much further than we have, they must have many advantages. And I wonder what form these technologies take. Well, there are stars which are billions of years older than our sun. Some of them very likely to have planets, and therefore I can imagine civilizations immensely beyond the capabilities of our own. What capabilities those are, no one can tell. In the same sense that even the most fantastic prognostications from the middle of the 19th century about people like Jules Verne asked to imagine una entrevista de anterior. The galaxy. They would have to construct spaceships that traveled at 670 million miles per hour, the speed of light. A round trip from the vicinity of Proxima bring us a fateful message. With the possibility of extraterrestrial life, it doesn't say that there is an event that has been repeated quite recently, and that is a good reason for talking with Carl Sagan here, because he's in the same position that I was, being the only astronomer in a similar panel. There's not a single verified or checked out report which is at all connected with the possibility of extraterrestrial life.
O sea, se fijan 10 años antes de Cosmos, 1966, década de los 70, algunos años antes de Cosmos. Cosmos fue una producción que duró 2 años, empezaron en el 78, 77, 78 y salió al aire en el 80. Pero para esa serie se preparó, para esa serie estudió, aprendió a actuar frente a una cámara de televisión. Finalmente se trataba de que la serie fuera atractiva y que la gente la viera. Hasta después se vendió también en VHS, es más, se vendió en beta, luego en VHS y después en DVD, no sé si la hay en Blu-ray, no he buscado. ¿Ibas a hacer una remasterización? No, es que murió antes. Okay. Y otra cosa que hizo Sagan fue además escribir ciencia ficción. Escribió dos novelas de ciencia ficción. Cometa y Contacto. La idea era comunicar la ciencia no solamente en sus aulas, en las aulas donde daba clase, en la Universidad de Cornell, en la Universidad de Harvard, no solamente a través de libros de divulgación, sino también cuando hizo la serie de televisión de Cosmos, fue llevar un libro de divulgación a la pantalla, a la televisión. Y uno de sus últimos proyectos en vida fue, después de terminar de escribir la novela de Contacto, buscar producirla o que alguien la produjera como largometraje. Finalmente se consigue el contacto cinematográfico, se empieza la producción y de hecho muere durante las primeras semanas de los primeros momentos de la producción de la película. La película incluso fue dedicada a él al final con uno. Si se quedan, si han aprendido a quedarse hasta el final de las películas, hasta después de los créditos, porque antes uno iba al cine, se acababa, decía el final, o bien, o cuando fue, se acabó, y la gente se paraba y se iba, y nadie veía los créditos. Pero de repente empezaron los productores, los directores, los editores a poner escenas al final de los créditos. Ahora un cine queda hasta el final. Bueno, la película está, al final dice que está dedicada a Carlos. Y esta, la protagonista, la hizo en particular de Jodie Foster. Entonces, pensó también en usar el cine para divulgar ciencia. De hecho, hay muy buenas películas de temas científicos, no tanto de divulgación, como la película esa donde salió Alan Alda, que es una película que narra el momento en el que surge la epidemia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hasta el descubrimiento del virus. Es una película muy buena de historia de la ciencia, y además más o menos reciente, casi contemporánea, desde la década de los 80, la historia, totalmente verídica. Entonces, podemos pensar en usar cualquier medio para comunicar ciencia en los diferentes ámbitos, ya sea la comunicación, y se ha hecho en comunicación educativa. Les digo, la serie de El Mundo de la Química es más que una serie de divulgación, es una serie educativa sobre química, presentada por Robert Hoffman. Cosmos es una, igual que El Ascenso del Hombre, son series de divulgación. Y Contacto, y La Banda Tocó, o La Banda Siguió Tocando, son películas de divulgación de ciencia. Entonces, se hace divulgación a través de medios impresos, se hace divulgación a través de televisión y se hace divulgación a través de cine. Se hace educación a través de medios impresos, libros de texto, se hace educación en ciencia o comunicación educativa en las aulas y se hace comunicación educativa a través de televisión. En México hay un canal que se llama Televisión Educativa, que es de la SEP. ¿Sí? Hay otro que se llama el canal Aprende, que es un canal que corre por televisión cerrada. Bien. Es decir, hay diferentes medios y yo me he preguntado, ¿y la comunicación especializada? ¿La hacemos a través de congresos? ¿La hacemos a través de journals? ¿La hacemos a través de congresos? ¿La hacemos a través de journals? ¿Por qué no la hacemos a través de medios? Una película científica para científicos.
que no. O una radiovisora, quizás, que tenga suficiencia. Quizás el problema para hacerlo en medios convencionales de radio o televisión sería el hecho de que, pues, es que hay poco mercado. No es negocio. Bueno, pero hay actualmente televisión por internet, radio por internet, a costos muy bajos. ¿Podríamos hacerlo? ¿Podrían hacerlo? Pues de hecho, se está viendo la posibilidad de crear el primer canal de YouTube. Business are business, muchachos. Bien. Es un mercado, pero un mercado así. Por eso se andaba viendo, de hecho, profesor, en el grupo la idea de crear un canal de divulgación de la ciencia, pero de México, o sea, que sale de aquí de México. Ajá, bien. Pero además hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Déjenme ver, voy a ver cómo está mi acordeón, que es la presentación. Ok, sí, me regreso a... Ok, voy a tocar esto. Hay que hacerlo bien. Hay que estudiar, no solamente como se llegan a estudiar actuación. Hay que estudiar el tema que vas a divulgar o el tema del que vas a discutir. Ya vimos de una parte. Estamos aquí de vuelta. Gracias, señor 21, Julieta. Este desinterés del que habla Jaime Maussan. ¿Tú? ¿Cómo Julieta Fierro les mostró a este presentador del canal 21, o canal 21, no, canal 21, sí, es la ciudad de México, y a Jaime Maussan, ¿cómo trabajamos en ciencia? ¿Cómo conocemos en ciencia? Cuando tuvimos la sesión de cómo sabemos trayendo lo que sabemos. Fue una excelente lección que le dio Julieta a los dos presentes y a quienes tuvieron la oportunidad de ver esta entrevista en televisión. Me voy a adelantar aquí a esta parte. Detalle. Entonces, yo creo que ahí se demuestra, simplemente con ese caso, que existía temor de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero un día, tarde o temprano, algo va a ocurrir y se va a tener que abrir. Y esto va a ser un golpe fuerte a la credibilidad de muchos gobiernos, especialmente de los Estados Unidos. Julieta. No, es muy interesante, porque efectivamente es en la época de la Guerra Fría. Y había un satélite ruso que estaba espiando a los Estados Unidos. Y los norteamericanos tiraron el satélite y efectivamente cayó y efectivamente mató a muchas personas y efectivamente mucha gente lo vio. Y el ejército le dijeron al ejército que tapara el hecho, que le dijera que no había pasado nada porque no querían empezar una guerra contra los rusos. Bueno, contra el Unión Soviética hubiera sido peligrosísimo. Y ya cuando se desmintieron, pues se dieron cuenta que había demasiados testigos y demasiadas personas, pues ya era demasiado tarde, ya se hizo el mito de Roswell. Y bueno, pues sí, hay un museo, y hay las fotos, y toda la comunidad científica, pues conoce este hecho. Y sabes, yo te agradecería, te agradezco la invitación, pero yo no soy especialista en estas cosas, escucharon lo que dijo Julieta Fierro. Me vieron mesándome los cabellos. ¿Por qué hablas de lo que no sabes? Al final dice, bueno, no soy especialista. Vean y escuchen la respuesta de Henry Mauser. 1947, no había satélites. La primera nave que salió al espacio fue el Sputnik en 1957. Es decir, que esa versión de que se trata de un satélite es absolutamente falsa. Bueno, había dos tipos. Roswell en 1947. Sí, plena guerra fría. Empezaba la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en
mayo, cuando se detona el niño pequeño en Nuevo México y se enteran los rusos de que los norteamericanos tienen la bomba atómica. Los rusos tenían los planos de la bomba atómica, que consiguieron por espionaje. Y al terminar la guerra en Europa, finalmente, y firmar, rendirse Japón en agosto del 45, pues ya estaba la diferencia entre Stalin y Truman ya como presidente de los Estados Unidos, y en ese momento empieza la Guerra Fría. En 1947, el suceso de Roswell, las evidencias sugieren que sí fue un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos. Parece que fue un globo de materiales entonces secretos. ¿Cuáles? Ahora los usamos hasta para empacar galletas. ¿Sí? Pero en 1947 lo único que conocía la gente de tipo como lámina de aluminio, como hojas de aluminio, en papel de aluminio, que actualmente usamos hasta para hacer pescado empapelado, no, no es papel, es lámina de aluminio muy delgada. Pescado aluminado. Lo que la gente llama papel aluminio no es papel. Son láminas de aluminio muy delgadas, de un calibre muy delgado. Si uno toma una lámina de papel aluminio, pues la arruga se queda arrugada, no regresa a la forma original. Si ustedes toman un empaque de galleta aluminizado, o de... hay un montón de productos que se empacan así, lo arrugan, lo sueltan, ¿qué sucede? Regresa casi a su forma natural. Esos materiales ya existían en a finales de la década de los 40. Fueron materiales desarrollados a lo largo de la guerra para fines bélicos. Por supuesto, proyectos secretos. No se usaban para productos comerciales. Eso se da décadas después. ¿Conspiración? No, simplemente son materiales muy... que sirven para muchas cosas y que no quieres que tu enemigo los tenga. Entonces, ya se usaban para hacer globos meteorológicos, globos sonda, globos para espionaje. ¿Sí? Lo más probable es que uno de esos globos haya reventado en Nuevo México, cayeron los materiales, llegó la gente y llegó el ejército, así que sáquense todos de aquí. Y de ahí surgió toda la conspiración de que los extraterrestres, los marcianos, ¿sí? En fin, actualmente es Roswell vive del turismo de los aficionados a los hombres. Bueno, eso es raro, ya está bien, digo. Es mercado. Pero hay que reconocer que aquí corrita la red. Eso es decir que había un satélite ruso espiando norteamericanos en 1947. Y luego derribado por un misil y derribado por los norteamericanos. A la fecha no, ningún país tiene la capacidad de derribar satélites de otro país. Sí. Se han hecho pruebas, de hecho China hace como unos 4 o 5 años hizo una prueba de destrucción de satélites en órbita. Fue una estupidez, lo que hicieron lo lograron. Fue una estupidez porque lo que hicieron fue, los pedazos quedaron en órbita. Y ahora es más basura espacial. Que representa un riesgo a los vuelos espaciales. Pues fue una estupidez lo que hicieron los chinos. Pero a la fecha nadie puede tirar un satélite en órbita. Mucho menos un satélite espía. Los satélites espías suelen estar... en diferentes tipos de órbitas. Aún los satélites de órbita baja es muy difícil tener todavía tecnología para poder derribar un satélite que cae. Si de repente caen satélites, ¿por qué? Porque ya está en desuso, va decayendo su órbita y nada más vayan por la calle asomándose para arriba, no se vaya a caer uno atrás. Pero en 1947 no había ni satélites, por favor. Hay que prepararse cuando uno va a debatir o va a divulgar. Y más vale decir, perdón, no sé, no puedo opinar, o hasta donde estoy informando, lo que yo sé es esto. Y no aventarse con el nivel de autoridad a decir ese tipo de cosas. Y si a uno lo callan, decir, perdón, estaba equivocado. Sí, porque se escudó la comunidad científica, ¿no? La comunidad si científica no, finalmente le echó la culpa a los otros. Eso me parece irresponsable. Es mi opinión. ¿Sí? Yo también la he jodido en público y también ofrezco disculpas. Finalmente es muy importante divulgar. Y una de las formas que ya vimos que usó Seyland
fue el arte de la actuación o el arte de los medios del entretenimiento, como el cine y la televisión. De hecho, el mismo Alan Alda, al escribir esa obra junto con ¿quién era el autor? Acá, vamos, consultemos, aquí está el acordeón, digo, para eso es Parnell, Peter Parnell. A través del teatro, esta es una obra educativa, es una obra histórica, es una obra donde Alan Alda habla de la teoría cuántica electrodinámica. Entonces, sin darse cuenta, la gente que va a ver la obra al menos se entera que existe esa teoría y quizás hasta entienda un poco de qué trata, qué explica. Bueno, pues en ese afán fue que por invitación de la maestra que da teatro griego aquí en la universidad en ciencias sociales, pues nos envolvió a que hiciéramos una obra de teatro sobre Copérnico. Terminamos metiendo a Galileo en una obra de ciencia ficción, realmente ciencia ficción. Damos una clase sobre física, sobre física clásica, sobre física newtoniana, en voz de Copérnico y de Galileo. Es ficción porque Copérnico y Galileo nos conocieron. Copérnico muere en 1543. Galileo nace 10 años después. Pero Galileo es uno de los principales defensores de la teoría copernicana a principios del siglo XVII. De hecho, por eso lo condena el Tribunal del Santo Oficio, por herejía. ¿Y que no realmente lo habían contratado para que desmintiera? No, él a pesar de que renuncia, porque si no le iban a torturar, de hecho le mostraron los instrumentos de tortura, no lo torturaron, pero con verlos fue suficiente, se retractó y firmó su renuncia ante el Santo Oficio, pero aún ya, en lugar de ser torturado y condenado a muerte, es condenado a encierro perpetuo en su domicilio, arresto domiciliario hasta el día de su muerte. Pero él en privado sigue manifestándose como creyente en él la teoría heliocéntrica de Copérnico. Pero eso es que Galileo y Copérnico nos conocieron. Esta puesta en escena lo que hace es presentar a Galileo precisamente en ese momento de gran estrés, cuando está a punto de ser condenado por el Santo Oficio, y en una ensoñación o en una pesadilla se le aparece Copérnico y establece un diálogo a través del cual Copérnico y Galileo hablan de la física galileana, de la física newtoniana, y la gente, sin darse cuenta, está recordando o aprendiendo esos conceptos físicos. Entonces es divulgación y es, digo yo, muy divertido. Al menos yo me divierto. Otra más es aquí ciencia recreativa. Era un pequeño segmento en un programa de televisión que ya no existe, se llamaba TV de Noche, presentado por Jorge Muñiz, en el que participaban muchachos y señores o personas adultas en un concurso, sobre experimentos científicos, que tenían que presentar el experimento y explicarlo a la gente que estaba en el estudio y a los que lo veían en la televisión. En aquella ocasión me invitaban como jurado precisamente para decidir los que se presentaban ese día cuál era el mejor experimento y había sido mejor presentado. Y otra forma es usar el arte, no solamente las artes escénicas, cine, teatro, televisión, sino las artes gráficas, las artes plásticas. Bueno, varios profesores de la universidad hemos participado en exposiciones colectivas.
presentando obras a veces nada que ver con ciencia, o a veces obras íntimamente relacionadas con ciencia. Por ejemplo, el profesor Abraham Kobelkowski, zoólogo, experto en peces, en esas exposiciones ha mostrado los dibujos especializados que él hace de diagramas de tejidos, de órganos de peces, pero con una calidad artística, más que solamente didáctica, porque ha ilustrado varios libros de anatomía de peces, obras pictóricas realmente dignas de presentarse a una galería. Eso diría, bueno, ¿cómo yo me encantaría presentar eso? Fue una expresión de emociones del momento. Yo realmente no lo considero como a lo mejor que pintaba en mi vida. Me mandaba yo una crisis personal. El arte es una expresión de sentimientos, de emociones humanas. Entonces así me expresé. Sin embargo, algunos observaron esa obra. Este es la toma de la memoria del evento, de la exposición. Me dijeron que eso parecía obra del que presentaba en sus exposiciones, por ejemplo, latas de sopa. Ya recuerdan que qué pintor y fotógrafo de la década de los 70. Bien, entonces hay que pensar afuera de la caja, hay que salirse de la caja para pensar en formas alternas de comunicar la ciencia. Porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante? My question for you is, you had the opportunity to serve on the Moon, Mars, and Beyond Commission in 2004. Would you like to care to discuss the recent changes to the nation's space program? Let's start out by asking, what is NASA to us as a nation? What is NASA? If I had a nickel for every time someone said, why are we spending money up there when we have problems down here? And I think about, if you're only looking down, one day the asteroid's coming, you know. But I'm just looking down here, I'm fine. At some point, you gotta look up. In the current plan, it promotes the commercial access to low Earth orbit, a couple of hundred miles up, where the space station and space shuttle goes. Low Earth orbit is no longer a space frontier. The original Space Act from 1958 says, NASA needs to advance a space frontier. Low Earth orbit is to boldly go where hundreds have gone before. It's not a frontier anymore. Move NASA to the next step. What does the program allow? It says we're not going to the moon anymore. Maybe we'll go to Mars one day. I don't know when, but let's work on some technology that might enable that someday. That worries me. Because without a plan to go somewhere outside of low Earth orbits, we've got no force operating on the educational pipeline of America. NASA, as best as I can judge, is a force of nature like none other. I have never seen, with all due respect to other federal agencies, I have never seen eighth graders sit up in the chair and say, when I grow up, I want to be an NSF researcher. Or an NIH researcher. With all due respect to those agencies, they do important scientific work, but they are unknown and invisible at the age where people choose what they want to be when they grow up. Como una fuerza que impulsa el interés de los niños. Es la frase que dice Sagan, Tyson. ¿Por qué? ¿Por qué dije Sagan? Cuando Tyson tenía 17 años, había terminado la prepa, había presentado su examen para entrar a la universidad. En Estados Unidos es un examen general de todos los chicos que terminan la prepa, los que quieren presentar ese examen. Para el resultado se envía a las universidades. Y entonces las universidades reclutan a los estudiantes, a los mejores estudiantes. Se los pelean. Les ofrecen becas
para entrar a Princeton, para entrar a Harvard, para entrar a Caltech, para entrar a Cornell. Le llegó a Caltech, llegó a Cornell el resultado del examen de Tyson, donde él decía que quería estudiar astrofísica. Carl Sagan le escribió una carta, le llegó a su casa, es un muchacho de 17 años, todavía no salía Cosmos, Tyson nació en 1958, que es 3 años mayor que yo, pero ya a la edad de 17 de Tyson, Sagan ya salía con Johnny Carson. Ya había escrito al menos 2 libros de divulgación. Ya era conocido en los medios como divulgador de la ciencia Tyson y como Sagan, como un gran astrónomo norteamericano. Entonces, Tyson, por supuesto, lo conocía. Conocía sus libros, no lo conocía personalmente. Cuando le llegó la carta, me está invitando, mamá, mira, me está invitando a su laboratorio a conocerlo. Fue a Cornell en diciembre de ese año. Le mostró el laboratorio y al terminar le dijo, bueno, me gustaría que te inscribieras con nosotros, y le dedicó la conexión cósmica, le firmó un ejemplar y se lo dio a Tyson. A la fecha lo tiene guardado todavía Tyson. Tyson finalmente estudió en Harvard y pero se mantuvo en contacto por carta con Carl Sagan hasta el día de su muerte. Parece que lo que sí le motivó, porque ya, Tyson ya quería ser astrónomo desde que tenía 8 años, cuando su papá lo llevó al planetario de Nueva York. Ahí vio en el planetario las estrellas y dijo, yo quiero estudiar eso. Mi papá me llevó a mí al planetario, me sentí que era del Politécnico, cuando yo tenía 5 años, yo dije, yo quiero estudiar ciencias. No sé qué, pero quiero estudiar ciencias. Vi a usted en la tele, quiero estudiar ciencias. Vi los documentales de National Geographic de aquella época en la tele, quiero estudiar ciencias y también estudiando ciencias. Entonces, los medios influyen en la gente, para bien o para mal. Por eso es importante. Y en esa edad, dependiendo de lo que los niños ven, es lo que quieren ser. Y en la década de los 60s y 70s, cuando estaba la carrera a la luna, la NASA era una fuerza que jalaba a los niños, al menos en Estados Unidos, en Rusia también, bueno, en la Unión Soviética. Hay incluso el caso de un cosmonauta actual ruso, que su papá fue cosmonauta soviético. Es el único caso que hay hasta ahora de un viajero espacial que su hijo es viajero espacial. No ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido hermanos, es más, gemelos, pero no padre e hijo. Y dice aquí la frase que escuchamos, dice, NASA es una fuerza de la naturaleza como ninguna otra. Con todo respeto a las otras agencias federales, nunca he visto a un niño de secundaria, levantarse de su asiento y decir, cuando crezca quiero ser investigador de la Fundación Nacional de Ciencias o investigador de los Institutos Nacionales de Salud. Imagínense que un niño a los 12, 13 años diga, yo quiero ser investigador en la UAM o quiero ser investigador en el Instituto de Cancerología. Amado, no. ¿Por qué? Lo que dice en la última frase, antes de que cuando paré el video, dice, estas agencias, la NSF, la NIH en Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud de México, que también lo saben, son invisibles para los niños de ustedes. Por ahí hay bichos raros, ¿sí? Afortunadamente he conocido varios, y quizá por eso también voy a los kinders a jugar con niños, a jugar a la ciencia. ¿Sí? Todavía no llegan aquí a la universidad, todavía están muy chiquitos, bueno, a lo mejor están en la prepa todavía, con los últimos con los que trabajé de esa edad. ¿Sí? Es, es,
¿Qué quiero ser cuando sea grande? Me vengo para acá. Grupos. German Tess. Jefe del departamento de astronomía de la Universidad de Cornell, donde trabajaba Carl Sagan, hablando de la importancia de que los científicos tienen una obligación de tomar algo de su tiempo para comunicar la ciencia. Por cualquiera de los medios, por medios escritos, por medios hablados, a través de conferencias, a través de diferentes actividades. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, incluso cuando se interactúa ya con los medios grandes, con los medios profesionales. Tyson finalmente, como nunca perdió contacto con Sagan y con su última esposa, Andrian, fue que Andrian lo invitó a ser el presentador de la segunda temporada de Cosmos, le podríamos llamar. Aquí les presento un segmento. Fíjense bien, está doblado al español. Aquí no es cosa de Tyson lo que se. No, está un poco bajo. Durante 500 mil millones de años. ¡Ah, caray! Fue error en el doblaje. No dice 500 mil. No, no, no. Son 50 millones. 50 millones de años para la existencia de los tatuajes. No, 500 millones. 500 millones. Ah, 50 millones, los dinosaurios se murieron, se extinguieron hace 65 millones de años. Y apenas sobrevivió. 500 mil millones de años. El universo tiene 13.700 millones de años. O sea, los tardígrados ya existían antes de que existiera el universo. El error estuvo en la traducción, en el doblaje. Porque uno puede consultar el capítulo en el original en inglés. No lo tengo aquí, pero les voy a mostrar un ejemplo de el. Un capítulo, un segmento. ¿Subtitulado? ¿Y cómo en esta serie usan incluso? Pero esa animación digital tiene que ser fiel. O sea, no le vamos a pedir a un experto en animaciones digitales, un cómputo, que lo haga sin que discutamos con él. Hay otras formas en las cuales se puede presentar la información científica.
través de muchas cosas. Está en inglés, el idioma original, está bien escrito, pero además está bien subtitulado. ¿Bien? Y está en una muy, muy bien hecha animación, muy fiel a. Es más bien una regla de cálculo, esa de Elizabeth, cómo hace la extrapolación. Ya, hay que hacerlo bien. Y aquí un ejemplo de un programa, es un show. Soy Luis de Casa. Soy Luis de Casa, es un desastre físico personal. Tengo aquí a Marco Smith, mi astronauta favorito. Eugene Merman, sí, encantado siempre su pasión tenerte aquí. Cuéntame sobre la gravedad nula y por qué algunas personas lo llaman micro-G. Porque todos los cálculos que he hecho en física me dicen que si no está en órbita, está en gravedad nula y dentro. ¿Qué es esta micro-G de la que todos están hablando? ¿No creo eso? Bueno, hay un poco de... No, yo creo que en órbita. Estás en órbita. Estás en órbita. Bueno, hay un poco de... Suena como si estuvieras en órbita. Hay mucha gravedad que ejerce su influencia sobre vos. No puedes tomar eso, es rápido. Así es, pero en caída libre. No, hay una fuerza neta de la gravedad sobre uno. Y tú estás en caída libre. Isaac Newton lo determinó en su principio en 1587. ¿Me digas que la gravedad es gravedad? Alguien me compensa de que hay algo, tal vez solo intenta cubrirse las espaldas. Tal vez solo un poco. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre nula y micro y igual a que toma la micro? Significa solo un rasgo de gravedad. ¿Por qué el debate? Porque tú crees una cosa y. En la NASA lo llaman microgravedad. Exacto. Como físico, yo le llamo gravedad nula porque eso es lo que significa la órbita. Desde lo que has visto, si yo corto el cable del ascensor y tú estás en el ascensor, si tú caes, el ascensor cae. Si coloco una báscula bajo tus pies, la báscula caería. Todos están cayendo y la báscula marcaría cero. Porque todos caen juntos. Estás en caída libre. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Y en la el experimento de Newton. Estamos en la cima de una colina. Envías una bala de cañón de lado, cae. ¿Qué? Tomas la bala de cañón y la dejas caer. Dale movimiento hacia un lado, aún cae. La bala de cañón es ingravida todo el tiempo. Porque cae libremente hacia la Tierra. Uno tan solo le da algo de velocidad. A la bala no le importa, cae hacia la Tierra. La lanzas un poco más lejos, se aleja un poco más de uno, alrededor de la curvatura de la Tierra. Hay una velocidad a la cual uno puede lanzar la bala de cañón, a la cual daría la vuelta entera a la Tierra y lo golpearía a uno en la parte trasera de la cabeza. Y es ingrávida todo el tiempo. Si cortas el cable del elevador en el espacio, ¿qué pasa? Y qué decir, tal vez hay un poco de resistencia aerodinámica, ¿no? Aquí es un ingrávido durante mucho tiempo. ¿Cómo se siente al regresar? Bueno, pues se dan cuenta, es un programa, es un show, es como una charla donde están discutiendo un concepto que creo que están confundidos todos. ¿Microgravedad? Es que la creo que mi afirmación es que Tyson está confundido al confundir esta G, gravedad, aceleración de gravedad. ¿Sí? De la que habla él, la caída libre. Es cierto, cuando estás cayendo, esta G multiplicada por tu masa te da la fuerza, más bien el peso, el cual entonces es cero. Entonces, mira esta. Lo que me espanta es cuando dice Newton lo determinó en los principios, lo que Newton determinó en los principios fue esta gravedad, que es el producto de la constante de gravedad, la constante universal de gravedad, o el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia que separa esas masas. Y no importa dónde estés, no pierdes la masa. Bueno, yo ya me lo, pero por poca masa que tenga.
atrás, quizás un electrón tiene esa masa. Tal vez muy pequeño, y el electrón que esté junto a ti también tiene esa masa. Cierto, la fuerza será muy pequeña, pero esa fuerza atrayente de gravedad existe, por pequeña que sea. Por eso es que la masa, a esa le llaman microgravedad, porque estás lejos de la Tierra. Cuando estás más lejos, 200, 400 kilómetros, no están lejos, podemos calcularlo, pero la fuerza de gravedad que te une a la Tierra es menor. Entonces creo que la NASA habla de esta y Dyson habla de esta. ¿Te mantiene en órbita? ¿No? ¿Esa distancia te mantiene en órbita? Esta, bueno, la que se refiere a Dyson es, esta es una aceleración, esta aceleración G, por cierto, vectorialmente, la voy a dibujar vectorialmente, es así. Si tú logras una aceleración mayor a 90 grados respecto a esto, pues vas a lograr el Mach. Y si es de 20, si es de 5 kilómetros por segundo, si es de 5 kilómetros por segundo, va a coincidir la caída parabólica con la curvatura de la Tierra. Y entonces entras en órbita. No caes, estás en caída libre constante. Esa es la que se refiere a Tyson. ¿Sí? O sea, esta fuerza más esta fuerza da cero. Por eso dice, es que es cero, cero gravedad. Bueno, de esta sí, pero esta sigue existiendo menos. A menos que seas fotón, tienes masa. O neutrino. No, neutrino, sí. Una partícula sin masa. Si es una partícula sin masa, entonces esta fuerza descrita por Newton en los principios no está presente, entonces sería cero, ¿sí? Pero mientras haya la mínima masa, hay esa fuerza de gravedad. Entonces hay que estudiar, hay que saber cómo hablar, cómo darse a entender, cómo darlo a entender a otros. Y entonces estaremos logrando la comunicación de la ciencia en los diferentes niveles o diferentes ámbitos, me gusta llamar, porque niveles habla como da a entender que una es mayor que la otra o superior a la otra. No, son ámbitos diferentes. Mucha gente en la profesión científica desdeña la comunicación pública de la ciencia a los no especialistas, la divulgación de la ciencia, porque dicen que es muy fácil. Es muy fácil hablar de ciencia a los niños, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y que te entiendan? ¿A un niño de 3 años? ¿Y que te entienda? Es mucho más fácil comunicarse con otro científico de mi nivel o del nivel de nosotros que con un niño de 4 o 5 años y que entienda, que seamos capaces de darnos a entender, que sepa de qué estamos hablando. ¿Te acuerdas lo que está diciendo, profesor? Me acabo de sentir una duda. Cuando usted me empieza diciendo que ha dado a los niños, de maternal, de hecho. ¿De qué forma lo ha dado? A través del juego, jugando. Sí, hay temas que de plano no debes tratar. Mecánica cuántica como un niño de 3 años no tiene sentido, pero mucho de lo que trabajamos con ellos son en el ámbito de biología, de geología, ¿sí? Dentro de las ciencias naturales, lo que pueden experimentar, porque acudiendo a las teorías educativas, lo que a ti te interesa que entienda la otra persona, debes ponerlo en un contexto de algo con lo que lo relacione en su vida. A eso se le llama que tenga sentido, que tenga un significado, que signifique algo comprensible para esa persona, algo conocido. Entonces empieza a hacer relaciones y a partir de eso construye un nuevo concepto. Eso se llama en educación el aprendizaje significativo del conocimiento en general. O sea, para yo entender algo tiene que significar algo para mí, debe tener un cierto sentido para mí,
aunque sea como analogía. Hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja analogías en la comunicación del conocimiento especializado como de la ciencia, incluso a nivel educativo o en ámbito educativo, porque a veces lo que sucede es que lo que entienden es otra cosa diferente. Me platicaba una amiga psicóloga educativa, que había un enorme fracaso en los temas de educación ambiental en las escuelas con los niños cuando hacían esos terrarios o esos ecosistemas en botellas o en peceras o en pecines pequeños, porque los niños se quedaban con la idea de que el ecosistema era eso y no lo que está alrededor. Entonces hay que lograr el puente entre la analogía, entre el modelo y la realidad, y eso es lo más difícil tanto en educación como en comunicación pública o divulgación de la ciencia. ¿Sí? ¿Entienden? Se quedan con ideas que no son. Por eso la lámina del principio, de las últimas láminas de la clase pasada, de que la gente no nos entiende. No entiende la ciencia porque no se la damos a entender bien. No es, llamémosle, culpa del que escucha. Es responsabilidad y culpa del que trata de darse a entender. Es como en educación, en clase en la universidad. Llega el profesor, atrás del pizarrón de ecuaciones, termina y se va. Y los que están acá en las bancas, en las butacas, se quedan como figuras fenicias, con los ojos abiertos y viendo al infinito. Porque no entendió un ápice. Y el profesor se fue muy contento porque dice, di una clase fabulosa. Todos se quedaron mudos, impresionados, sí, porque no entendieron nada. Ese es el punto. Ese es la deficiencia de la cátedra tradicional. La cátedra tradicional llegaba al catedrático, todavía los hay por ahí, llegan, hablan, dictan. La frase en latín es dictum ex cátedra. Dicto la cátedra. Yo hago como que me voy a entender, ustedes hacen como que entienden, termino y me voy. A lo mejor lo que hacen es que lo almacenan aquí, y por ahí hay una frase que yo le había dicho antes, hace poco se la escuché a Tyson. Yo decía que llega el profesor, les dice abran la boca, les da a tragar el conocimiento, los libros, lo que está escrito en los libros, ustedes se lo tragan, y al día siguiente llega el profesor, saquen una hoja y entonces lo vomitan en la hoja. ¿Y qué quedó aquí adentro? Una fea sensación, como cuando uno vomita. Un mal sabor de boca. Pero ya pasé, es lo que decimos cuando estamos estudiando. Ya pasé lo que me interesa ahora pasar. ¿Recuerdan la frase que puse por ahí? Que si nos hemos quedado con la idea de que el objetivo de la educación es sacar buenas calificaciones, nuestra idea de la educación no es muy benéfica para la sociedad. Bueno, los medios pueden ser cualquiera, hasta la televisión. Hay buena comunicación y pésima comunicación de la ciencia. Este es un programa no muy nuevo de History Channel. Es un segmento. Los geólogos comenzaron a preguntarse la edad de la Tierra, buscaron rocas muy viejas, y lo que comenzaron a saber es que mientras te remontabas más en la historia, más difícil era hallar cualquiera de estas rocas al principio. ¿Y dónde podríamos hallar algo? Y los meteoritos que habían estado en el espacio y habían caído a la Tierra solar hace 4.000 millones de años. La teoría que salió fue que el Sol estaba rodeado por una nube de polvo y gas, y mientras la nube se enfriaba, se formaron pequeños granos de minerales. Entonces, estos pequeños granos de minerales que flotaban son esta nube gaseosa que se mueve alrededor del Sol y comienza a chocar. Pero había un problema con esta teoría. Nadie podría explicar cómo unos granos minerales microscópicos que chocaron podrían crear un objeto del tamaño de un planeta. Luego,
Espacial Internacional accidentalmente proporcionó extraordinaria y nueva evidencia. Petit quería ver qué le pasaba a diferentes sustancias en condiciones del espacio de gravedad cero. Hizo un simple experimento al colocar sal en una bolsa de plástico y agitarla. Los resultados fueron sorprendentes. De inmediato las partículas comenzaron a pegarse unas con otras, formando telones, y todas estaban unidas por pequeñas cargas eléctricas estáticas. Los científicos notaron que si unos granos de sal se mantenían pegadas en el espacio, entonces también lo harían los granos minerales en la nube de polvo solar. Esto era evidencia real para el mecanismo fundamental que inició la formación de la Tierra. Mientras los granos minerales de la nube de polvo solar chocaban y se unían, se convertían en pequeñas rocas que orbitaban alrededor del Sol. En los siguientes millones de años, algunos colisionaron y se hicieron más grandes. Muchas de estas rocas todavía están orbitando alrededor del Sol hoy. Han estado a la deriva en los últimos 4.500 millones de años. Y no cambiaron desde cuando se formaron por primera vez. De vez en cuando caen en la Tierra y los llamamos meteoritos. Le proporcionan a los científicos una increíble ventana al pasado. Trajimos lo que se llama un meteorito, algo pedregoso. En ese entonces los científicos que lo cortan, lo abren y miran en el interior, comienzan a ver cosas maravillosas. Este meteorito contiene minerales y metales de cada parte de la nube de polvo solar. Estamos viendo el ensamblaje de estos pequeños materiales antiguos que estaban flotando alrededor del Sol en la nebulosa de polvo y gas, y cuando chocaron, gradualmente agregaron cuerpos sólidos que se volvieron cada vez más grandes. Bien, aquí vemos una combinación de una buena producción en un canal de difusión de conocimiento. Cierto que de repente pasan de extraterrestres y de fantasmas, pero bueno, de algo tienen que vivir, ¿sí? Hay mercado. Un buen guión escrito, ¿sí? Científicos entrevistados que se expresan de manera entendible y además la versión al español muy bien traducida y doblada. Entonces hay ejemplos de muy buenas producciones. Hay que prepararse, hay que estudiar, nunca me cansaré de afirmarlo. Y para terminar, quiero terminar con quien empecé, con Alan Alda. Tres segmentos de ambos. Primero, esta es una entrevista que le hicieron en televisión, en un noticiario. Join us now, Emmy and Golden Globe award-winning actor Alan Alda. He's now a visiting professor at Sunnybrook University Center for Communicating Science, leading improv work. Oh, I'm going to do an improv workshop with you. We're doing it right now. Oh, my God. I love improv. Can you imagine doing that with him? All right. He does improv workshops with scientists to help them learn how to communicate complex concepts in a more understandable way. Never mind. Okay, so that is a great idea. We want to go there, but let's first talk about this week. Alan Arbus passed away. Yeah, I'm very sorry to see that. Yeah, but worked with you on MASH. Yeah, and a wonderful guy, and so believable in his character. We used to sit, when he first came on the show, I'd sit with him between shots, and I'd ask him questions about psychiatric theory. Yeah, he started to look at me like, what is this guy talking? He didn't know anything about it, but I thought it was a psychiatrist. I knew he wasn't, right? Exactly. But it just sort of took over. He was great. As everybody did on the show. So let's talk about what you're doing at Sunnybrook University. It's fascinating. I was a lawyer, and actually we did some defense work for doctors. And we say, hey, idiots, 90% of your problem is a communication problem. And from the very beginning, you would sit there and tell your patients what's going on, why it's
happening and explain it to them, they would, you know, they I've heard from several members of Congress that they cannot understand scientists when they come to present their work to them and look for funding. Why would you give money to somebody whose work you don't understand? Doesn't make sense. So what do we do? We normally work on, improvisation is an innovative way to help them relate to the people they're talking to. And so that gets a lot of attention because it's innovative. But we also teach writing and all forms of writing. And what we're trying to do is make it clear and vivid, not dumb it down, not make it oversimplified, but make it so that you, for instance, we started a contest called the Flame Challenge, where scientists around the world were invited to explain what a flame was so an 11-year-old could understand it. Right. And thousands of kids around the world, all over, like from Australia, all kinds of places, judged the scientists' entrance. How great is that? And it brought the scientists up to face what it's like to be simple but accurate. How fascinating, you know, left brain, right brain. You have these people who are so brilliant in their field, yeah, and yet very limited sometimes in being able to express themselves in a way that an 11-year-old or But there's a good reason why they don't talk in everyday language, because to do their work, sometimes one word will stand in for 5 pages of very technical procedures. Right. And they should talk like that, and they should be precise like that when talking to one another, if they're in the exact same field. But when one scientist tries to communicate with another, who's in a completely different field, sometimes they use the same word to mean different things. So they really need to talk with more clarity, even when talking to one another. And again, we get importances, obviously, when they go to Congress, when they testify, when they're trying to get funding for the critical R&D projects. Bien. Voy a esto donde explica un poco. Se dejó el físico para caracterizarlo de manera más fiel. Espero que también entiendan un poco las que tengo acá. Espero ya dejar a Copérnico en el pasado. Bien, entonces terminemos con esto. That warmth, that presence, the connection with the people you're talking to, what's the difference between that and the other thing?
did something that I had been through as a young actor, which was studying improvisation. And I remembered the striking result of that I had become aware of, that most of the people who studied improvisation long enough became very charismatic, and many of them became stars of entertainment that we all know. Very often, you don't realize that they started as improvisers. You just think of them as actors on the screen. And I thought, because I had taught improvisation for a while after I studied it, and I thought, I wonder if that training could be helpful to scientists. It was just an idea, just a thought. I didn't know, I had no idea if it would work with scientists the way it worked with actors, if even scientists would be interested in exploring it. While she was doing her work, she changed acting in the country and possibly in the world. The improvising games are like. And then at the end of that, you know, like they mirror each other, they get used to one another, they get used to observing science, clarity, and the games and the talks they gave after. I don't know how many scientists together for an experiment. We want to see if they can improve on the way they communicate science by playing improvisational theater games. The games are pretty rigorous and they take a while to learn. They also take a willingness to let yourself go in front of other people. This is really harsh. It makes the whole science thing really easy. In these brief workshops, the scientists first learn to be more aware of their own bodies and more observant of what others are doing. They mirror one another's movements. They create things out of imaginary space. And with a make-believe rope, they get into a real tug of war, all to prepare them for the games to come later. As antic as some of this is, our goal is not to dumb down the science. On the contrary, we're hoping these participants will find greater clarity in presenting science, clarity and a vividness that will make their presentation stick in the listener's head. So, after a few hours of these games, was there, in fact, a noticeable difference in these scientists' presentations? Take a look at these clips that were shot before a workshop and then after. We shoot neutral atoms at a sample. The neutral atoms deposit their internal energy onto the sample, changing the sample and then allowing it again to be developed, much in the same way as photography, you expose film and then develop it. Neutral atoms have to be, well, they can't be controlled by electric fields because they're neutral, so they actually get controlled by light. No. Pretty much, no, they don't interact with a lot of things because they don't have a charge. And the biggest thing we have floating around is electric fields. It's electric fields are, again, this particle, field, wave-particle duality. The wave part is typically an electric field, and so it's what we use to run our radios. It's what current runs through the wall, and so these neutral atoms don't interact with the current in the wall. So it's really nice. You can have very, very tight control over what they do because they don't interact with everything else that's going on. The one thing that they do interact with is a specific kind of light that's tuned exactly to the atom. And what's really elegant about this neutral atom photography is that with photography and with photolithography, you're shooting light through matter to make a pattern, and here we're shooting matter through light and ultimately making a pattern. And ¿notaron la diferencia? Sí. Estudiar funciona, prepararse funciona, practicar funciona. Yo tuve la suerte de no solamente estar en el grupo de teatro de la preparatoria, sino de poder estudiar en aquella ocasión en el grupo de teatro de la preparatoria con un profesor que había sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, precisamente de donde salen, de la Escuela de la Pasión, donde salió toda esta generación, donde salieron Héctor Bonilla, María Rojo y otros actores.
buenos actores de cine y de teatro. Ya me hicieron grande. Y para lo que estaba incluido en el programa, estaban pues, los ejercicios de improvisación. Entonces ayuda. Ayuda a poder lograr comunicarse mejor de lo que uno quiere. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una presentación en una clase, exponen un tema. Más allá de memorizar o no el tema, la exposición, la forma y la claridad para exponerlo, la forma de hacer contacto con quien quieres que te escuche. No es lo mismo hablar al techo o al piso o clavarse en estoy leyendo y no los veo porque no existen. ¿Sí? Hay que darle a quien escucha o a quien quiere uno comunicar, hay que darle el valor como persona. Y eso lo logramos identificándonos con esa persona. No es lo mismo hablar a la banca o a la ventana o a la puerta o al pizarrón. Voy a dar la clase siempre viendo al pizarrón. Casi como en la misa antes del Concilio Vaticano II, que el padre daba la misa viendo al altar. Ah, cuando voltearon el altar y había que darle la cara a la feligresía. Entonces, eso en psicología le llaman contacto visual. Y cuando hay contacto visual hay la posibilidad de establecer un contacto de comunicación con otro. Y es más fácil que el otro esté perceptivo, receptivo a lo que le queremos compartir. No es fácil. Sobre todo si uno no lo ha hecho por experiencias de vida. Todos pasamos por problemas, desde chiquitos hasta grandotes. Pero si uno se va a dedicar a la ciencia, por lo menos lo que van a hacer es presentar sus trabajos en congresos, por lo menos el seminario del departamento. O a veces una llamada de cuenta si estás trabajando para una empresa. Tienes que exponer ante la mesa de inversionistas, ante el grupo de directores, qué has hecho con el dinero de la empresa. Y al menos decirles, no salió nada de lo que les propuse, pero aprendí mucho. Que por lo menos sonrían cuando se los digas. Así quizá te den un cheque mejor de liquidación. O quizá te compren el siguiente proyecto. Por eso que Alan Alda se refería no solamente a la comunicación entre científicos, incluso de otras áreas distintas a la tuya, sino o también con tus estudiantes, con tus discípulos y con quienes quieres o necesitas que financien tu proyecto, ya sea privado, público, los diputados, los senadores. Los diputados son los que aprueban el presupuesto de las universidades e institutos de investigación en México, que hacemos investigación. ¿Por qué no nos dan el dinero que pedimos? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Nos vamos a escuchar? No lo sé. Al menos los números sugieren que no somos tan buenos. Como lo que pasó con las becas. Hay que saber pedir, hay que saber incluso demandar. Y para eso hay que saber comunicar. No, me parece. Ya estaremos viendo también cuál es el papel que debemos tomar como comunicadores en función de que lo que comunicamos finalmente va a salir al público. Va a salir a la gente y va a tener algún impacto. Positivo, negativo, o el necesario u otro distinto. Lo veremos en la próxima sesión, donde hablaremos de la responsabilidad de ética de la ciencia. Por hoy, espero que hayan aprendido un poquito para que pongan ustedes en práctica su comunicación con sus compañeros, practiquen con sus hermanos menores o sus amiguitos o sus sobrinos o con quien tienen hijos. A lo mejor incluso pueden comunicarse mejor y que obedezcan mejor lo que quieran, no queda como papá. ¿Sí? Muchas veces el problema de la comunicación no está en quien está recibiendo el mensaje, sino quien lo está emitiendo. Entonces, vayamos pensándolo para luego ponerlo en práctica, porque hay que pasar de las ideas a las palabras a las acciones. Ya estaremos viendo en la siguiente acción en la próxima clase. Por hoy fue